gente, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy quiero hacer, domingo, una cosa un poco especial. Como ya sabéis, estos Reyes Magos he recibido una Xbox Series X que tengo aquí a mi izquierda y vamos a probar la compatibilidad y la rapidez de Dragon Ball Xenoverse 2 versión de Xbox One. Vamos a ver qué pasa si cogemos el Dragon Ball Xenoverse 2 de Xbox y lo introducimos en nuestra Series X a ver si obtiene un rendimiento mayor, a ver si obtiene pues ciertas características que a lo mejor en PlayStation no podemos obtener, ¿vale? Este vídeo ha de ser así. También voy a probar el Dragon Ball Z Kakarot, pero hoy vamos con el Xenoverse 2. Es un vídeo de relax, de domingo, así que compañeros, si estás viendo este vídeo, dale al botón de like, activa la campanita y suscríbete porque esto empieza. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, ya sabéis que a mí me gusta probarlo todo acerca de los videojuegos. De hecho, tengo un canal secundario en YouTube que tenéis en la primera línea de descripción, donde estamos subiendo muchísimas cosas. Allí vais a poder encontrar lo que me parece la Xbox Series X, aunque lo subiré aquí, y, por ejemplo, un breve resumen que voy a subir en esta semana sobre el Halo Infinite, que está dentro del Game Pass Ultimate, un servicio de Xbox que realmente es muy bonito. Ahora vamos a probar Dragon Ball Xenoverse 2 en Xbox, ya que lo tengo abandonado, y para ello nos vamos a ir al menú de nuestra Xbox Series X, ¿vale? Vamos a irnos al menú, vaya la redundancia, porque voy a estar grabando con unos cascos de PlayStation, ya que los Astro se me rompieron. Lo primero que tenemos aquí es el menú de Xbox, lógicamente he instalado todos los DLCs de Xenoverse 2, me faltan algunos tal vez, pero lo bueno que tenemos es que tenemos la función Quick Resume, ¿vale? Que es, digásemos, inicio rápido en Dragon Ball. Yo voy a ser lo más... al igual que siempre digo que me gusta muchísimo jugar en PlayStation, porque es mi hábitat donde, pues por suerte o por desgracia, me compraron mi primera consola. Y como que cuando eres de un sitio versus cuando te crías en otro, ¿no? Pues algo parecido. Al parecer, voy a dar mi opinión más absoluta sobre la eficiencia y rapidez de Dragon Ball Xenoverse 2 en Xbox Series X, ¿vale? No hay un parche de mejora ni nada. Lo primero que vamos a hacer va a ser recibir regalos del sistema. Llevo mucho tiempo sin entrar, por tanto, tenemos en torno a unas 1000 medallas TP, ¿vale? Que vamos a obtener ahora mismo. No sé cuántas tengo aquí en Xbox. Lo voy a mirar. Vamos a ver. Vale, 1204. Bien, bien, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. 1204. Bien, lo primero que noto al entrar a Dragon Ball Xenoverse 2 en la versión de Xbox Series X es el Quick Resume. O sea, es decir, yo puedo irme a hacer cualquier otra actividad. O sea, es decir, me puedo introducir en otro juego a la tienda, que yo me voy a mis juegos y aplicaciones, Quick Resume, por ejemplo, y me puedo ir lo mismo al Halo, que estoy jugando al Halo Infinite, ¿vale? Estoy en modo Quick Resume. Me puedo ir al Halo Infinite, como estáis viendo aquí, en un pispás, ¿vale? O sea, al Halo Infinite en un pispás. Se me acaba de ir la pantalla porque se me ha activado el HDR. Me puedo ir al Halo Infinite en un plisplas, como puedo irme a mis juegos e irme al Dragon Ball Xenoverse 2 en un plisplas con el modo Quick Resume. Se me acaba de cambiar la capturadora, algo que, bueno, que lamentablemente pues pasa con las capturadoras. Como estáis viendo, entro de forma, digásemos, ultra rápida. La consola ha permanecido apagada una semana aproximadamente y es lo que os comento. O sea, es decir, es una auténtica pasada esto, ¿no? Esa es una de las ventajas que tenemos en Xbox. Luego, en cuanto a resolución, yo soy muy maniático con el tema de las resoluciones y el frame rate. Sí que noto que el juego va como más fluido aquí. Parece que sea una versión de PC optimizada para consola. Y la resolución del juego la veo de forma nativa, o sea, es decir, la veo, digásemos, mejor en Xbox Series X que en PlayStation. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en PlayStation estoy más acostumbrado a jugar y me gusta más jugar, ¿no? Ahí os tengo a todos, pero en lo que es Xbox Series X estamos viendo la fluidez. Vamos a ver la fluidez en combate. Yo, personalmente, sí que la noto. O sea, yo esa fluidez sí que la noto. Lógicamente se ve muy bien. La distancia de dibujado
perfecta, es decir, todo perfecto. La Xbox Series X rinde de forma absoluta. El programa lo tengo capado para grabar a ciertos fotogramas por segundo, pero lo que viene siendo pasear por Compton City, todo perfecto. No tengo ningún problema de frame rate, ningún problema de nada. Es decir, absolutamente de nada. Y estoy en la sala multijugador. Lo único que en Xbox tal vez no vea tanta gente, ¿puede ser? Bueno, de hecho no veo a nadie. Y creo que estoy en la sala multijugador. Pero lo que es el frame rate y el diseño del personaje y todo, casi que lo veo mejor en Xbox. Casi que lo veo mejor en Xbox que en PlayStation. Aunque sé que en PlayStation hay mucha más gente jugando. Los menús también. Yo los menús los veo más fluidos, gente. Lo tengo que decir. O sea, esto es una prueba de Dragon Ball Xenoverse 2. Los menús los veo más fluidos. Los personajes... Es como si fuera una versión de PC optimizada, por así decirlo. Una versión de PC optimizada. Aquí no tengo todos los personajes, pero es como si fuese una versión de PC optimizada. Si yo me cojo a Broly y me voy a pelear a, yo que sé, aquí, vamos a ver si realmente en combate podemos también notar esa fluidez, ¿no? Como ya os digo, vamos a ver si la podemos notar. Sería realmente espectacular. Bueno, espectacular es la paliza que me va a pegar este. Vale, veo tal vez un poquito más de velocidad. No sé si alguien tiene la PlayStation 5 o la Xbox a la vez. Yo veo el Xenoverse 2 real... Lo digo de verdad, ¿eh? No por quedar bien. Vale. Veo como el frame rate y la resolución mejor. Puede ser, ¿eh? Me ha dado ahí. Ahí me ha dado. Sí, lo veo, veo todo como los menús mejor. Como que, como si estuviese rescalado en PlayStation y aquí no. Pero bueno, es una sensación que me da. A lo mejor estoy yo equivocado. Pero lo veo todo mejor, a mejor resolución. Eso se agradece, ¿eh? Eso se agradece. El Kamehameha que te he dado. Que no te comes. Bueno, yo lo he visto. Claro, es que para ver esto tienes que estar viéndolo en mi pantalla. Pero yo personalmente, lo que os comento, yo personalmente, personalmente sí que lo veo mejor en cuanto a resolución, en cuanto a frame rate, en cuanto a menús. Parece que estoy jugando la versión de PC. Y eso es algo que a mí, personalmente, me gusta mucho, ¿no? Sacar vuestras propias conclusiones. Quiero que me digáis qué os ha parecido. Bueno, aquí nos están hablando un poco de la ropa y demás. Tanto los menús como todo. Yo, gente, lo veo mejor. Lo veo mejor. Vosotros yo creo que en el vídeo también lo vais a notar en estas partes, sobre todo cuando enseñan el personaje. Yo lo noto bastante. Es decir... Lo noto bastante. Yo voy a lanzar una pregunta al aire, ¿vale? Y es la siguiente. Si ustedes quieren... si ustedes quieren que completemos el Dragon Ball Xenoverse 2 a través de este canal de YouTube en directo para Xbox Series X, para Xbox Series X, solo tienen que darle like a este vídeo. Voy a poner un comentario en este vídeo fijado. Vamos a hacer una especie de juego. Voy a ponerme la cámara para que me veáis. Voy a poner una especie de comentario fijado en este vídeo, donde voy a poner si quieren que completemos el Dragon Ball Xenoverse 2 para Series X en el canal de YouTube a través de ciertos directos. Si ustedes dicen que sí, voy a hacer directos, probablemente los haga, pues yo que sé, todas las noches o cada noche, completando el Xenoverse 2 a nivel de historia, hablando de los DLCs, del contenido nuevo, de lo que se viene, de todo. Vamos a hablar de todo aquí en Xbox Series X y lo vamos a hacer en el canal una vez más, como hicimos con Nintendo Switch, como hicimos en su día con PlayStation 4, con PlayStation 5, falta Xbox Series X. ¿Por qué hago esto? Para jugar con todos ustedes y disfrutar todavía de Dragon Ball Xenoverse 2. Noto que se ve mejor.
Tendría que poner la Play en esta pantalla, pero noto que se ve mejor. Y eso para mí es algo bastante importante. Espero que os haya gustado. Podéis seguirme en el canal secundario donde subo vídeos de la actualidad de videojuegos. Ahora hemos hablado del nuevo juego de Harry Potter. Pronto subiré un vídeo probando el Dragon Ball Z Kakarot en Xbox Series X. Y en el canal secundario pronto empezaremos la saga Resident Evil. Vamos a hablar del Resident Evil, de muchísimas cosas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, Saiyans. Sois los mejores. Nos vemos en un nuevo vídeo. Y hasta la próxima, chicos. ¡Chao, chao!